coronavirus. Los coronavirus son virus que pueden provocar infecciones tanto en los humanos como en los animales. En los humanos, estos virus van a provocar enfermedades respiratorias agudas que pueden ir desde cuadros leves hasta cuadros respiratorios graves. ¿Es esta una nueva enfermedad? Sí. Es una nueva enfermedad llamada COVID-19 que está producida por este nuevo coronavirus que se denomina SARS-CoV-2 y que produce infecciones respiratorias y se propaga de persona a persona. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que tiene esta enfermedad? Pues les cuento que sus síntomas más comunes está la tos, está la fiebre superior a los 38 grados Celsius y la dificultad respiratoria. Ahora, pueden existir otros síntomas que los individuos puedan tener: malestar general, decaimiento, escalofríos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, pueden tener secreción nasal, pueden tener diarrea, síntomas muy comunes para todas las infecciones virales y que pueden aparecer de manera leve y paulatina en estos pacientes. El 80% de la población que pueda tener una infección por coronavirus desarrollará síntomas leves de la enfermedad. Y hay otros individuos que, aunque estén infectados con este virus, no tendrá síntomas. Alrededor del 6% de los pacientes infectados con este nuevo coronavirus desarrolla formas críticas de la enfermedad. Y es este grupo el que aporta la mayor cantidad de fallecidos, lo que representa entre el 3 y el 4%. Existen un grupo de pacientes que pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. Entre ellos se encuentran los pacientes adultos mayores y aquellos que tienen asociadas enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo los pacientes que tienen asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con diabetes mellitus, con enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial. ¿Cómo podemos contraer esta nueva enfermedad COVID-19? Pues las personas pueden contraer esta enfermedad al ponerse en contacto con las microgotas de saliva que expulsan los pacientes infectados por el virus al toser, hablar y estornudar. Y además, al ponerse en contacto sus manos con las superficies contaminadas por estas propias microgotas y posteriormente llevárselas a la boca, los ojos o la nariz. ¿Qué medidas debemos adoptar para reducir el riesgo de contraer la COVID-19? Pues bien, debemos lavarnos las manos regularmente con agua y jabón. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar con la flexura del codo o utilice una servilleta de papel que debe desechar después de su uso. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos con las manos. Manténgase informado por las autoridades de salud y por los canales oficiales de información. Otros consejos de salud que debemos resaltar son: limpie y desinfecte los objetos y las superficies que frecuentemente tocamos con las manos con una solución de hipoclorito al 0.5%. Mantenga la ventilación natural de las habitaciones y locales. Evite salir de la casa si no es necesario. Evite acudir a sitios o lugares con aglomeración de personas. Si advierte síntomas respiratorios en una persona, manténgase distanciado de 1 a 2 metros. Use el nasobuco, especialmente si tiene síntomas respiratorios, si cuida de algún enfermo con afecciones respiratorias, los trabajadores de la salud y aquellas personas vinculadas al trabajo con público. ¿Cómo confeccionar un nasobuco en casa? Corta un rectángulo de 20 por 26 centímetros utilizando cartón o papel y una tira del mismo material de 86 por 3 centímetros. Una vez hecho el molde, colócalo encima de la tela o tejido disponible, incluyendo ropas que ya no uses, y márcalo con un lápiz. Con este molde corta 3 piezas de tela y 2 tiras para el amarre. Cose las 3 telas por la parte superior e inferior para cerrar el nasobuco y posteriormente virar. Marca el centro por los extremos para fijar los 2 pliegues. Marca el centro de la tira y hazla coincidir con el centro del lateral y fíjala al mismo. Remata la punta del tirante y cose a lo largo hasta el final.
De esta manera confeccionas tu nasobuco rápido y fácil. Mantenga a sus hijos en el hogar, ocupados en actividades instructivas y saludables. Controle las enfermedades asociadas en el adulto mayor y evite que entren en contacto con personas con infecciones respiratorias. Ante cualquier síntoma respiratorio, acuda de inmediato al médico y cumpla sus indicaciones. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y reutilizar el nasobuco de tela? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Hasta el momento, no existen vacunas ni tratamientos específicos para prevenir la infección. Adoptar las medidas de control evitará la propagación de la enfermedad. Todos somos susceptibles de contraer esta enfermedad. Todos seamos responsables de su control y prevención.